Bueno, no podíamos esperar más. Teníamos necesariamente que inaugurar este espacio público para que sea de ocupación inmediata, porque es un espacio que es muy requerido y que es muy utilizado fundamentalmente para esparcimiento de los vecinos acá del barrio Cambacuá. Era fundamental que nosotros, dentro del proyecto que teníamos de la ciudad de Corrientes, que podamos seguir con un proyecto que lo comenzamos hace un tiempo ya, con financiamiento del BID y pagado por la provincia de Corrientes, que tiene que ver con este proyecto que nosotros lo denominamos Ñandrecó, que es un proyecto que es muy interesante, que lo sacamos en su momento y que hoy viene a rendir sus frutos. Por supuesto que lo venimos haciendo con un trabajo enorme del gobierno de la provincia de Corrientes y que hoy resulta en una discusión que muchas veces tenemos, cómo tenemos que refuncionalizar los espacios públicos. Y hoy el resultado de estudio arquitectónico moderno, inclusivo como el que tenemos y que nos puede llegar a resultar de multipropósito, donde los vecinos van a tener esta plaza que hoy estamos dejando inaugurada nuevamente. Por supuesto que va a ser de un aprovechamiento común y estoy seguro que se va a incorporar al patrimonio arquitectónico que le estamos dando a la ciudad de Corrientes y fundamentalmente a que la ciudad de Corrientes pueda dejar de estar de espaldas al río y que comience a disfrutar permanentemente mirando al río Paraná, que es el gran potencial que tiene Corrientes. Por eso, dentro del plan de reparación histórica que tenemos de la ciudad de Corrientes, que nos habíamos comprometido con Eduardo, tiene que ver con la incorporación de más espacios públicos, como lo venimos haciendo, como hicimos la Plaza 25 de Mayo, como hicimos también la Plaza de la Cruz de los Milagros. Hoy estamos incorporando este paseo. Creo que en poco tiempo más vamos a terminar con la costanera de la ciudad de Corrientes, que verdaderamente va a quedar bien y que es una propuesta muy interesante. Tenemos que seguir apostando a tener una ciudad capital en donde convive el gobierno de la provincia, donde convive el gobierno municipal, pero que todos tenemos que poner un granito de arena para lograr que la ciudad de Corrientes sea el gran tesoro del norte argentino, que nosotros podamos tener una capital de Corrientes en condiciones. Y así como estamos haciendo y trabajando en el centro de Corrientes, esto es el centro, el corazón, también estamos trabajando en los barrios que más se necesitan. Pero fundamentalmente creo que tenemos que dotar a este trabajo común, de comunión, de más plazas, de más espacios comunes y seguir incorporando y trabajando juntos, porque únicamente juntos vamos a lograr que cada uno aporte lo mejor de sí para lograr este objetivo que estamos teniendo, que es poner a la ciudad de Corrientes realmente en el lugar que se merece. Y todos escuchamos cuando el visitante viene a Corrientes y dice: qué linda está la ciudad de Corrientes. Realmente es una ciudad que merece la pena que sigamos trabajando juntos, que merece la pena que sigamos construyendo juntos y que sigamos entregando propuestas para que pueda ser visitada, para que pueda ser más linda, que pueda ser amada, admirada y que realmente podamos seguir trabajando de esa manera. Apostar a los monumentos, como decía el viceintendente, es realmente fundamental. El otro día caminábamos y veíamos enfrente al regimiento una estatua que la vimos 200.000 veces, pero que sin embargo tiene un valor realmente incalculable. Es un Lola Mora, que cuando uno comienza a mirar el valor arquitectónico que tiene un Lola Mora, realmente es incalculable. Lo ponemos, lo estamos poniendo, lo terminamos de poner en valor, ahora lo tenemos que iluminar y que es fundamental que nosotros podamos tener los monumentos históricos en condiciones y que los cuidemos, que los vecinos puedan cuidar, proteger, no poner grafitis. Lo mismo el monumento que destinamos para su restauración, que es el de las cautivas, que también mencionaba el viceintendente, es parte de nuestra historia. Está en un lugar emblemático, simbólico de la ciudad de Corrientes y necesitamos
realzarlo con limpieza, con iluminación, dejando de alguna manera ese testimonio de lo que pasó en Corrientes. En fin, creo que lo que venimos haciendo es realmente muy importante. Venimos trabajando mancomunadamente con la iglesia también, mejorando iglesia. Ahora vamos a tener la oportunidad de inaugurar otra iglesia más. Hay que seguir trabajando las iglesias de Corrientes, que realmente son monumentales, que son iglesias que no se ven en todos lados, pero que nosotros tenemos que preservarlo como patrimonio cultural. Tenemos que seguir trabajando y, si Dios quiere, en poco tiempo más, no más de 2 años, vamos a tener restaurado el Teatro Vera, que es otra joya que tenemos en la ciudad de Corrientes, que tenemos que seguir trabajando para dotar a la ciudad de Corrientes y al gobierno provincial también de otros instrumentos culturales, como pueden ser el Ñandemac, que va a ser el gran centro cultural donde nosotros vamos a poder exhibir nuestras obras culturales, que no estén en un sótano, obras que valen hasta 200.000 dólares, que podamos exhibir, exponer, que también sea un lugar a donde nuestros artistas, nuestros pintores puedan estar mirando y exhibiendo lo que verdaderamente tenemos los correntinos, pero que también es un espacio de crecimiento cultural, que tenemos que seguir trabajando también, por ejemplo, en otro espacio, que fue sacar del centro de la ciudad de Corrientes la unidad penal y llevarla a San Cayetano, pero necesitábamos destinar muchos recursos para poder refuncionalizar conjuntamente con Ñanderecó todo lo que es la costanera y generar un espacio público, tecnológico, de innovación, un paseo de compras, un patio de comidas, pero también un centro cultural donde podamos estar mejor los correntinos. Por eso creo que Corrientes tiene todavía para seguir creciendo, que todavía tenemos viva e intacta la pasión por seguir construyendo a la provincia. Creo que los funcionarios públicos fundamentalmente tienen que tener esa pasión. Que el funcionario que no tiene pasión para venir a trabajar todos los días y dar lo mejor de sí para que en la función pública tenga logros y objetivos, realmente es muy difícil construir. Creo que nosotros tenemos todavía mucho por dar, mucho por trabajar, y lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a seguir haciendo juntos con la municipalidad, porque es fundamental que nosotros logremos el objetivo, que es poner a la ciudad de Corrientes como la gran capital del norte argentino. Así que felicitaciones, y espero que para todos los vecinos sea de muchísimo provecho este espacio público. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado el acto de inauguración de la refuncionalización del anfiteatro José Hernández de la ciudad de Corrientes.